Bienvenidos a nuestro segmento de negocios de éxito, siempre para ustedes lo mejor y desde luego mucha innovación. Este día estamos en un emprendimiento, yo diría muy, muy, muy exitoso, ya es prácticamente una microempresa por el tiempo que tiene de estar acá y realmente es algo muy novedoso. Tenemos acá al equipo que está proporcionando los servicios y los productos. Pero vamos a dejar acá para que se presente y nos presente toda la variedad de productos que tiene. Y de hecho, pues vamos a conocer un poquitito más aquellos también implementos que tienen. Bueno, voy a dar espacio para que se presente acá nuestro amigo. Mucho gusto. Mi nombre es Gabriel. Soy el encargado acá de suplementos deportivos AB. Ya tenemos aproximadamente un año de estar laborando acá en la zona de Chalatenango. Ya teníamos un poquito más de tiempo de venir trabajando con lo que es la línea de suplementación, pues siempre nos ha interesado bastante lo que es la línea de suplementación en la vida deportiva. Nos hemos informado bastante, hemos leído mucho acerca de lo que es la parte del consumo de suplementos, qué suplementos se adaptan mejor, mecanismos. En mi caso, casi mi experiencia laboral ha estado basada por casi 4 o 5 años en el rubro farmacéutico, bastante. Así de que todo el tiempo he estado como un poco relacionado a lo que es qué mecanismo, qué sustancia puede tener, qué mecanismo puede, o cómo mi cuerpo responde a tal mecanismo. Entonces, nos metimos en este mundo más que todo por lo que es la parte de que a los dos nos gusta bastante lo que es el gimnasio, y fue así como poco a poco algunos amigos tal vez se daban cuenta de que nosotros compartían en sus redes sociales lo que es la parte de que tal vez ella consumía algún suplemento y le preguntaban, yo quiero consumir también lo mismo. Entonces fue de esa manera como poco a poco le fuimos nosotros tomando un poquito de cariño y aprecio lo que es la parte de trabajar ya con lo que es línea de suplementación, okay, con la diferente línea que contamos nosotros acá en tienda. Perfecto. Vemos acá, cuando se refiere a suplementación, algunos en el gimnasio dicen, bueno, yo quiero aumentar, yo quiero perder grasa. Eso es lo más común. Lo más común, sí, ¿verdad? Sí, son los dos más comunes. Existen diferentes tipos, diferentes marcas para cada cuerpo, para cada estilo de vida inclusive. Sí. ¿Cómo llevan ustedes todo este proceso cuando un cliente viene? ¿Necesita alguna idea? ¿Tienen ellos muy probablemente o muy poca experiencia? Porque realmente la experiencia que ustedes tienen es bastante, tanto de manera que se han instruido, pues, y también lo han probado en su propio cuerpo. Entonces, cuando alguien viene, ustedes le preparan, le preguntan qué estilo de vida tiene, a qué horas también, me imagino yo, su rutina. Sí. Todos esos detalles, ¿cómo lo hacen ustedes acá? Sí, dice que nosotros le llamamos a una asesoría completa, ah, a okay, eso, a lo que es la parte de no solamente venderle, por decirle así, el okay, suplemento al cliente. Vamos un poquito más allá, en el sentido de que no estamos tanto por la parte de que el cliente nos compre el suplemento, sí, y se lo lleve a casa, se lo tome, sino más bien que el cliente pueda sacar el 200%. Y le explico por qué. Uh-huh. Los dos suplementos de mayor venta a nivel mundial, tanto acá en lo que es la zona Latinoamérica, Estados Unidos, todo lo que abarca el mundo deportivo, siempre es lo que es la suplementación en polvo a base de proteína, por así decirlo, uh-huh, o sustituto de proteína, y lo que es el ámbito del mundo de la creatina. Son las dos suplementaciones más okay, fuertes. Ajá. Y luego quizá en tercer lugar podríamos ubicar lo que son los quemadores de grasa. Uh-huh, lo que sucede es de que a mayor venta ocurre mayor ignorancia. Uh-huh. Y muchas veces sí pasa de que las personas confían y a veces piensan de que el suplemento es la base, por decirlo así. Sí. Le pongo un ejemplo. Cuando una persona se somete a lo que se conoce como volumen muscular, ajá, por ejemplo, casi siempre hay personas que a veces en el gimnasio uno las ve que son bien grandes, tienen bastante región muscular, y muy probablemente quizá en su vida deportiva ya han utilizado tal vez creatina, por así decirlo. Entonces viene alguien que tal vez es nuevo y le pregunta, mire, ¿qué puedo consumir yo? Ah, yo consumo creatina. Entonces la persona, su cerebro le dice, bueno, si yo consumo creatina me voy a poner como él. Pero el detalle es de que detrás de utilizar un suplemento está la parte nutricional. Y nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, nosotros acá no contamos hasta el momento con un NutriCenter, por así decirlo. No contamos por el momento con un NutriCenter o con un especialista en nutrición. Uh-huh. Pero nosotros siempre le decimos, si usted está acudiendo a lo que es una, por decirlo así, una ayuda nutricional, en este caso,
pues es lo mejor, ¿verdad? Sí. Es lo mejor, porque es bueno tener lo que es la parte profesional o la ayuda profesional cuando uno se somete a lo que es la parte de volumen muscular. Okay. Entonces, el detalle es de que si nosotros, por ejemplo, solamente le exigimos a nuestro cuerpo, lo metemos al gimnasio y lo sometemos, hagamos cuenta y caso que la persona va al gimnasio, entrena súper pesado, carga muchísimo peso, llega a lo que se conoce en el mundo deportivo como hipertrofia muscular, uh-huh. pero no le da, en este caso, no tal vez cuando me refiero a suplementación, no a lo que tengo atrás de mí, que son las proteínas, sino al nivel proteico que el cuerpo necesita uh-huh. en base a su peso. Uh-huh. A lo que se conoce como regla básica, ¿cuánta proteína necesito en base a mi peso corporal? Entonces, si la persona no tiene en cuenta este factor y deposita su confianza al 100%, por así decirlo, en la suplementación o el suplemento que él decide comprar, el crecimiento muscular es casi, casi nulo. O sea, no crecería, no vería ningún resultado. Entonces, no es que se debe depositar el 100% uh-huh. en el suplemento. Entonces, tal vez usted se pregunte, pero ¿y cómo funciona? O sea, ¿cómo es entonces? ¿En qué momento yo lo tengo que utilizar? ¿O cómo es que yo tengo que sí. utilizarlo? Tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte, lo que usted ha mencionado hace un momento, la vida deportiva que se lleva, la alimentación que se lleva, uh-huh. y para eso, a veces me escriben en la página, nos escriben sí. en la página, y nos ponen, ¿qué suplemento, qué proteína me recomienda? Recomiéndeme la mejor proteína que tenga. Ajá. Y el detalle es de que no existe, todavía no ha sido diseñada la mejor proteína. Lo que sí existe es tal vez la proteína que mejor se va a adaptar. Ajá. Tal vez una que no contenga tanto porcentaje calórico. En este caso, las proteínas se basan o se desglosan desde ganadores de peso, suero de leche, aislamiento de suero de leche, mezcla de proteína, cuando se hace agrupación de una, tres, cuatro proteínas en una sola, proteínas hidrolizadas, proteínas a base de caseína. Entonces, todas esas proteínas tienen, por decirlo así, su mundo ya pensado, uh-huh. o su mundo deportivo ya pensado, por así decirlo. Entonces, no le podríamos dar un ganador de peso a una persona que está en masa muscular, por decirlo así, uh-huh. un 40%, 60% grasa, no le podríamos dar un ganador de peso. Uh-huh. Y ocurre muchas veces de que algunas personas, esto más que todo con el tema de lo que son los quemadores de grasa, por así decirlo, ¿sí? que se malentiende el término. Sí. Quemador de grasa con rebajar. Existen muchos que no voy a mencionar nombres de las marcas porque nos metemos sí. en problemas, pero hay algunas personas que le dicen a la persona, no, mire, si usted toma este quemador de grasa, usted puede comer sus pupusitas, usted puede comer sus antojitos, sus gustitos y todo tranquilo mientras esté tomando el quemador. Y lamentablemente algunas veces son personas que son en teoría profesionales de la salud, pero en realidad tal vez el negocio de ellos o la vida de ellos o su estado económico se basa a lo que es la parte tanto de cobrar la consulta como también vender el suplemento. Y lamentablemente no funciona tampoco así. Entonces, nosotros vamos un poquito pensando en esa parte, en no venderle por venderle, por okay. decirle así, el suplemento al cliente. Nosotros ya hemos tenido clientes acá que han venido, más que todo con los quemadores de grasa. Sí. Vuelvo y repito, me pasa más que todo con eso. Vienen y cuando yo les explico exactamente cómo funciona, que tiene que llevar su dieta, y en este caso el quemador de grasa solo es el ayudante, en este uh-huh. caso no es la base de su dieta, algunas personas ya me han dicho, pero yo creo que quizás no lo voy a comprar. Nosotros, lejos de molestarnos, nosotros lo vemos así. Sí. Si esa persona me compra el suplemento, se lo lleva a su casa y solo viene y me dice, quiero un quemador de grasa porque quiero rebajar. Muy bien, aquí lo tiene, lléveselo. Ajá. Lo cobro, se lo lleva. La persona lo lleva a su casa, lo toma, no ve el resultado que espera, no logra rebajar en 15 días como la persona lo pensó. Ajá. Y muy probablemente esa persona va a pasar a la larga lista de personas que dicen, es que las pastillas para rebajar no sirven, no funcionan. Y en realidad no es que no funcione, tal vez no se utilizó de la forma correcta. Y claro, pastillas para rebajar, pues no existe ninguna, ni creo que llegue a existir alguna vez. No hay receta mágica, dice, porque cada cuerpo funciona de diferente manera. Exacto. Y me encanta la forma en cómo usted lo plantea, porque de hecho las alternativas, la sinceridad también, el tipo de asesoría que ustedes dan, es perfecto en el sentido que el cliente siempre viene con una expectativa. Pero ya al proporcionarles a ustedes la información completa de cómo debe de utilizarse, creo que ahí se abre una gama de oportunidades. Exacto. Como para uno realmente orientar, ¿verdad? Exacto. Orientar qué es lo que realmente quiere, el funcionamiento que va a tener el tipo de suplementación, porque inclusive hay suplementación hasta gente de la tercera edad lo podría sí. tomar porque tiene sí. ciertas deficiencias. Sí, de hecho, fíjese que pasa eso, que en el caso de la suplementación, si usted, por ejemplo, se lleva un suplemento, por ejemplo, para su casa, lo pone encima de su refri y llega una visita y que tal vez esa persona tiene un mínimo conocimiento, ve el bote de proteína, ve la bolsa de proteína y lo primero que le va a decir es,
ah, es que usted se quiere poner grande. O si en un caso, digamos, se lo ven a un hombre, le dice, ah, es que te quieres poner cholo, te quieres poner musculoso. Pero sí, en realidad, el consumo de proteína es algo que, o en el caso de la suplementación en polvo o sustituto de proteína en polvo, en este caso, la puede consumir cualquier persona. Es exactamente igual. No sé si usted maneja la idea o conoce o ha escuchado, le han comentado, de que consumir pechugas de pollo ayuda muchísimo al crecimiento muscular. Pero si usted se fija, si usted hace una encuesta y agarra 100 personas que lleven una vida sedentaria y usted les pregunta, ¿le gusta el pollo? Le van a decir que sí, y casi todos les va a gustar la pechuga de pollo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están los músculos? O sea, si la pechuga de pollo proporciona músculos, ¿dónde están los músculos? El detalle es el mecanismo o la síntesis de proteína que hace, en este caso, la pechuga de pollo en la vida deportiva. No podríamos comparar consumir pechuga de pollo en una vida sedentaria a consumir pechuga de pollo en una vida deportiva, donde mi cuerpo está necesitando esa proteína para poder reparar y hacer la reconstrucción de todas las microfibras musculares que se rompieron por mi rutina de alta intensidad. Entonces, es ahí el secreto. Ahí sí, la, en este caso, las proteínas ayudarían al crecimiento muscular. Ahora, si una persona dice, no, mire, yo sí quisiera consumir, por ejemplo, un batido de proteína en la noche, o quiero consumirlo en las mañanas, solo porque lo quiero hacer, no hay ningún problema, lo puede hacer. La proteína, en este caso, 100 gramos de pechuga de pollo le aportan en promedio 24 gramos de proteína. Un scoop de proteína le aporta exactamente lo mismo, 23, 24, algunos 35 gramos. Una pechuga, en este caso 100 gramos de pechuga de pollo, aporta un promedio de 140 kilocalorías, exactamente lo mismo que un scoop de proteína también. La única diferencia es de que por el demás contenido de macronutrientes que lleva las pechugas de pollo, sí causa un efecto de calmar el hambre o de saciedad, por decirlo así. En el caso del batido de proteína es saciedad momentánea, es lo único que sí difieren. Pero de ahí la persona lo puede consumir, puede ser una comida extra. Esto le pasa a algunas personas que algunas veces llevan una dieta de 3 tiempos de comida y tal vez la persona está dentro del gimnasio, está metiéndole al gimnasio, ya digamos está a lo que llamamos que se estancó, ya no está creciendo ni está bajando. Entonces viene la persona y compra un batido de proteína y él dice, me voy a comprar una proteína porque la vi en la página de Facebook que la publicó, me la recomendó fulanito y él me dijo que con eso me voy a poner cholo, entonces yo la voy a comprar. Y dice la persona, lo que voy a hacer es que no voy a cenar porque también me han dicho que las proteínas engordan, me va a engordar y no me quiero engordar, entonces voy a dejar de cenar. Lo que sucede es que la persona está en este nivel, está en línea recta con sus 3 tiempos de comida. Quitamos un tiempo de comida y reducimos, por decirlo así, 20 gramos, 24 gramos de proteína. Caen. Con el batido de proteína lo volvió a subir. Entonces, ¿qué pasó? Quedó en línea. Volvió a su nivel. Exacto. Entonces, no habría efecto de crecimiento. Si la persona ya está estancada, necesita aumentar su ingesta de proteína en este caso. Y entonces, eso yo realmente no lo sabía, no lo conocía y ahora eso, bueno, todos los días se aprende algo nuevo y como ahora lo aprendí. Como le menciono, pasa eso, que muchas veces las personas no se van a la parte de querer como explicarle al cliente y poderle decir eso al cliente. Y esto es lo que más me cuesta a mí, podérselos redactar en mensaje a las personas. No es lo mismo como cuando ya los tengo acá, yo les puedo explicar, mire, funciona de esta manera, se utiliza de esta forma. Yo siempre les pongo acá el montón, les saco a casi todos los clientes que vienen, yo les lleno todo esto acá de proteínas, de suplementos. Si me preguntan por un preentreno, un quemador de grasa, aminoácidos, lo que sea, yo les lleno acá de la amplia variedad que contamos. Y al final yo no estoy así como quien dice, este es el que me interesa que me compre, porque este tal vez es al que yo le gano más. Por marcas, algunas por costo de importación, las ganancias por lógica son un poco más notorias en este caso para nosotros. Pero no por decirlo así, no estoy por imponerle, decirle, mire, cómpreme este. No, sino que dejo que el cliente decida cuál de todos los que yo le mencioné es el que mejor se va a adaptar a su método de entreno, a su hora de entreno, su tiempo de descanso y su dieta, que es lo más importante. Interesante. Yo he quedado maravillada de toda la asesoría porque realmente es muy, muy importante que el cliente venga, se acerque, como lo dice usted. Podría ser inclusive una videollamada, no hay ningún problema, pero sí es importante escuchar, saber escuchar como cliente, porque ustedes están bajo la satisfacción que ellos tengan de su proceso, ¿verdad? Sí. Dentro de, veo diferentes marcas, diferentes tipos, diferentes, llamémoslo así, que de igual manera pues hemos conocido todo el proceso, el procedimiento. También veo que venden implementos adicionales, ¿verdad? A los suplementos, como por ejemplo bandas elásticas. Sí, contamos también con lo que son bandas elásticas, en este caso para
lo que son algunos ejercicios de resistencia, como lo que es, en este caso, lo que se llama sentadilla sumo, sí. algún tipo de sentadilla, algunas variantes de sentadilla, también las contamos con eso. A futuro, esperamos que con el tema de la pandemia vaya mejorando sí. un poco y las cosas de importación también mejoren sí. un poco, tanto los costos más que todo, y la parte también de que los envíos no se tarden tanto en venir. Ojalá eso lo vea AliExpress, para que AliExpress, Alibaba, todas las ventas en línea, para que mejoren para sus políticas. Para que mejoren la calidad de, exacto. De entrega. Vamos a aprender el idioma que ellos hablan, porque creo que no hablan español. A futuro esperamos poder incorporar lo que es ya una línea más completa, en el sentido de lo que son ya cinturones, bandas elásticas, guantes, diseños de guantes un poco sí. más, tanto estéticamente que se vean bien. Algunas personas pues les gusta utilizar, otros no les gusta. Sí. Algunas veces sí, hasta incluso es más higiénico, la verdad, que la persona lleve su propia alfombra al gimnasio, porque solo está compartiendo su sudor, en el sudor se transporta. Sí. Sobre todo y en esos días. Exacto, entonces uh-huh. un poco más higiénico, la verdad, y también como medida de bioseguridad. Entonces, a futuro sí esperamos, como le menciono, que vaya mejorando un poco este tema y también de esa manera poder ampliar lo que es la línea también. Y surtido un poquito más, ¿verdad? Sí, claro, yo veo bien completo, de hecho me ha encantado, tienen otra variedad pues también, no solamente los suplementos, es algo que inclusive puede llevar uno para casa, llevar inclusive el shaker, la batidora exacto. pequeñita al trabajo, para aquellos que se dedican pues a esto de lleno. De igual manera, como mencionábamos, de toda la línea de productos, hay lógicamente diferentes tipos de precios, diferentes combinaciones, diferentes combos, diferentes paquetes. Pero digamos que un cliente desea venir, ¿y cuál es el horario de atención que ustedes tienen? Fíjese que nosotros atendemos de lunes a viernes en un horario único de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin cerrar al mediodía. Sin cerrar al mediodía. Día sábado cubrimos de las 8 de la mañana hasta las 12. Luego cerramos la tarde del sábado uh-huh. y día domingo también tenemos cerrado. Okay. Regresamos día lunes. El día lunes. Pongamos atención para que tengamos en cuenta este dato. Para poderse comunicar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué medios? Manejamos por el momento dos plataformas, que okay. es Facebook, bueno, sí, tres plataformas en teoría. Facebook, Instagram, y manejamos también lo que es nuestro WhatsApp, ¿verdad? Okay. En el caso de Facebook aparecemos como Suplementos Deportivos, se escribe AB, lo pronunciamos AB, pero AB, ajá. Suplementos Deportivos AB, pero aparecemos también en Instagram con el mismo nombre de Facebook, Suplementos Deportivos AB también. Y en WhatsApp sí, con el 7029-9346. Ok, vamos a dejar los números ahí en pantalla y también en el enlace para que ustedes se puedan comunicar. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver todos los suplementos y todo lo que hay acá. De hecho, me llama la atención que dice un scoop de proteína, 24 gramos. Bueno, está todo lo que contiene. Pero que es preparado al instante. Sí, en el momento. Es decir, aquí. Sí, se lo preparamos al cliente. O sea que vamos a ver todo el proceso. Sí, se exacto. lo compartimos. Bueno, completito. Vamos a ver entonces para ver qué funcionalidades tiene y nos van a explicar también cómo se lleva. El cliente lleva el mejor producto, la mejor calidad. ¿Por qué? Porque son ellos los que le asesoran lo que usted debe de consumir tal exacto. como debe de ser. No hay mentiras, no hay excusas, no hay nada. Yo les aseguro que si ustedes se vienen para acá, toman la asesoría para determinar qué tipo de suplemento para la necesidad que usted realmente necesite, digo, en el sentido de si se entrena, qué hora, cuál es su objetivo real. Inclusive estamos todavía iniciando el año, yo creo que sí, en lo que va de este año estamos propósito a tiempo. 2022. Así es, no voy a llegar a diciembre, ya me dormí, ¿verdad? En los laureles, no. Y veo algo también bien, bien importante ya para este 14 de febrero. Y realmente es algo que deberíamos de hacer todas las parejas. Ya vamos a invitar por ahí a mi esposo también, a Rubén Portillo. Es algo, miren, bien innovador. Vamos a traerlo por acá. Regalar algo así, creo que jamás ustedes lo van a ver. Es algo que yo creo que en todo Chalatenango nunca ha existido. Es la primera tienda, de hecho. Admírense, porque es la primera tienda que está acá. Algo muy importante que quiero también... para que alguien venga acá, le dan la asesoría y todo. Digamos que esta persona necesita que le envíen el producto acá en el casco urbano. ¿Es posible el servicio sí, a domicilio? Sí, contamos con lo que es servicio a domicilio. También cubrimos parte de San Salvador. Bueno, pues en San Salvador, pues poniéndonos de acuerdo con el punto de entrega. Okay. Cubrimos también con lo que es la zona de San Salvador y toda la zona que cubre lo que es lo que se conocía antes de la como troncal. ¿No? Okay. Correcto. Okay. Cubrimos todo lo que es Aguilares, Apopa, Amayo.
Bueno, incluso hasta Nueva Concepción también, ya hemos hecho entregas por ahí. ¿Sí? Entonces, la verdad, por lo que es el servicio de domicilio, todo lo que es el casco urbano lo cubrimos acá en la zona ¿Y de Chalate. Modular el costo de envío si es una zona un poco fuera de la sí, cabecera? Sí, ya sí cambia de la cabecera departamental, sí ya implementa lo que es un costo, que ese sí lo tiene que asumir en este caso el cliente, ¿verdad? Imagínense que les llega esto a domicilio a su casa y que sea una sorpresa. Eso realmente sería de lo más encantador para las parejas fit y aquellos pues que realmente tienen un objetivo bien planteado. Sí, sí. Bueno, hemos acá... Si van a hacer chocolates en febrero, que sea una proteína a base que de... Que sea proteína. Sí, totalmente. Con sabor a chocolate, correcto. Porque tienen varias variedad y muchísimos... Sí, okay. Sí, esa es la ventaja. Bueno, entonces, por favor, siempre no olviden suscribirse y compartir para apoyar siempre a esos negocios de éxito. Y bueno, vamos a hacer ahí un pequeño receso, digo yo, para ver un poco sobre el proceso de la proteína. Perfecto. De la preparación. Y desde luego, pues compártanlo y dejen sus comentarios. Así es que vamos a esta sorpresa. Vamos a preparar un licuado de proteína. Nosotros acá lo hacemos, lo pueden consumir durante el día y les voy a mostrar cómo se hace. En 8 onzas de agua lo echan acá. Está listo. Y ahora vamos a colocar un guineo. Le vamos a poner un scoop de avena. Un scoop es así. Lo colocamos y acá está lo más importante, que es la proteína. Tenemos otro scoop, lo llenamos que quede exacto y lo colocamos. Ahora vamos a licuar. Ya está. Así de fácil se pueden preparar su licuado de proteína. Y ya, listo para entrenar. Bueno, les hacemos la invitación a que nos visiten acá. Estamos ubicados frente a la zona de descarga de Super Selectos, a un costado de Cali Barbershop. Que vengan y aquí le vamos a dar una asesoría nutricional para que vengan a degustar de su batido de proteína. Así que vamos a darle acá para que lo pruebe y les dé la opinión de cómo sabe. Muy rico.